el món del luxe reivindica l'alta artesania, el que volem fer precisament és aprofundir una mica amb les sinergies i amb les connexions d'aquests dos sectors. Està marcat en la Fira Contemporània, aquesta primera edició d'aquesta fira, que és l'evolució de la Fira Joia que s'ha celebrat durant molts anys a Barcelona. Agraïment per part de la Francesca i jo per la confiança en aquest congrés d'aquesta edició. Tenim un dia molt complet, més de 15 veus. El primer bloc s'anomena El món del luxe reivindica l'alta artesania. No? Quines oportunitats podem aportar al sector? Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Como ha explicado Adriana, soy Tachi Mora, soy periodista especializada en diseño. También hago como consultora independiente de narrativa de marca. O storytelling, que es de lo que vengo a hablaros aquí hoy. Pues bueno, también es un tema que está muy conectado con el lujo, ¿no? Porque las empresas que trabajan en el sector del lujo trabajan mucho la narrativa de marca, ¿no? Pues hacer un ejercicio de pensar quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro propósito, nuestra misión y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos así, ¿no? Qué condensado está lo que hemos mencionado antes, quiénes somos, la misión y la filosofía, ¿no? Dicen, llevando el mundo de la artesanía a otro nivel, al tiempo que mantenemos la conexión humana, el tacto, el touch y el conocimiento, ¿no? Con solo una captura de lo que ellos hacen se ve perfectamente quiénes son, ¿no? Lo que hacen, su misión y su filosofía, ¿no? Destacando, por ejemplo, una cosa muy importante, cuál es nuestra singularidad, porque eso es lo que nos va a hacer diferentes a otros. Yo creo que ellos comunican muy bien, son de la gente que además no tienen miedo a mandar sus notas de prensa, porque no hay que tener miedo. A mí me llegan 150 notas de prensa al día de un montón de gente. Que trabajéis la narrativa de marca, pero que si no lo podéis hacer porque no os sentís capacitados, contéis con un profesional e invirtáis en vosotros mismos, porque eso os lleva a, bueno, a la expansión de vuestro negocio. Soy director creativo de Estudios Abas y codirijo junto con mi socio Lucas Tragosí el primer máster en artesanía contemporánea desde Valencia. La artesanía es un concepto vivo y dinámico que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Generalmente resurge en los momentos de cambio social. Muy relevante para saber el poder y el camino que tiene la artesanía hoy en día, ¿no? Un faro que ilumina la sociedad o que se ha convertido y ha sido así como hemos definido el sector del lujo hasta ahora, ¿no? Tú tienes que aspirar a esto, tienes que comprar esto, esto es lo mejor que podrías tener, ¿no? Cambio de modelo social y pues, tenemos un mercado saturado de objetos, tenemos nuevas generaciones que no tienen un lugar o un contenedor donde guardar todos esos objetos, la ruptura del vínculo emocional con los objetos. He portat cuatro ideas sobre el que vaig fer jo com a director creatiu d'una marca que es diu Tane a Mèxic, perquè el luxe és la perfecció de la tècnica. No? Les coses que fem amb les mans són de veritat. L'artesà fa objectes que són de veritat i que duren per sempre. No? El primer que aprendes en una casa així és la diferència entre valor i preu. No? O sea, y esto los artesanos lo tienen que tener un poco en cuenta, ¿no? ¿Qué es el luxe hoy? ¿Quins tipus de luxe? Ahora el lujo es otra cosa. Son piezas muy cuidadas, son piezas muy únicas, es un trabajo personal detrás, un trabajo con mucha técnica. Para mí el luxe es que te expliquen la experiencia del objeto y que te expliquen una historia. Entonces me gustaría pensar que hoy en día el lujo no es el que ilumina la sociedad y que es el mercado de los satélites el que están proporcionando nuevos conceptos, nuevas ideas más experimentales que realmente están transformando. Una marca por su personalidad de marca se asocia muy bien con la obra que hace ese artesano. De 2010 a ahora, yo creo que ha cambiado muchísimo cómo hablamos de la artesanía, cómo se ha empezado a hablar de la artesanía de otro modo. Se ha empezado a hablar mucho más de artesanía contemporánea, se ha empezado a poner al mismo tiempo en valor la tradicional. Y gent com Artesanía de Cataluña, que ho ha fet molt bé durant tots aquests anys, pica en pedra. Pues la investigación que tienes detrás, cómo trabajas el material, cómo le has dado la vuelta a ese material, ¿no? Pero aquestes alianzas estratégicas las puedes fer sense vergonya, ¿no? Trucant a la puerta y dir, tengo un proyecto que le he fet y he fet un proyecto tú. Authenticity has been always a key. Genuineness in the making, meticulousness, how they preserve the quality of what they are doing also is a key. And above all, love. Whoever who loves what they are doing, they would do it and master it. Or maybe a store would close with a chayameya piece, like instead of the door, they would use the chayameya panel. Like British Museum has a collection, Victorian Albert has a collection, Princess Diana inaugurated their show in London, and as you can see, their work is different. This is how they were when they were young, and this is how they are now.
This is the second generation. Jean-Paul Gaultier 2013 Spring Couture Collection was not the first nor the last to use this type of craft that is extremely traditional in Egypt. Volia fer diverses coses. Primer volia agrair a aquest equip magnífic i sobretot al Xavier, al David i a la Marina per voler experimentar. Tots portem el nom i posem que feim, la idea és generar negoci, que ens creuem i compartir aprenentatges, vale? Ara menjarem algo i crec que té el poder de poder generar connexions d'una forma més distesa. Haurem de tornar a jugar i la idea és que hi ha unes peces que haureu d'anar trobant. Heu gaudit del dinar? Sí? Heu trobat les postres? Sí? Però com podem arribar-hi a col·laborar amb aquest món? Com hi podeu arribar-hi vosaltres? I per fer-ho ens acompanyen doncs, quatre estupendes professionals que exploren, trien i seleccionen col·laborar amb artesanes i amb artesans, amb vosaltres. Como bien ha dicho Marina, bueno, soy Daniela Bantuí, decoradora y arquitecta de interiores y bueno, voy a presentar un poco un proyecto que está muy relacionado con el mundo del arte y la artesanía, que es Casa Manuela Marbella. Crear una casa que pudiese dar visibilidad a tantísimo talento que hay, escultura de MCB Ceramics, las copas de vidrio estudio, cuadros de arte en retón, tapices. Tengo dos maneras de hacerlo, a través de presencialmente, a través de exposiciones, congresos, y de manera digital. Instagram es, a día de hoy, un currículum, un portfolio vivo, accesible a nivel mundial. Es más transmitir la autenticidad. ¿Quién eres? La esencia. ¿Cómo trabajas? ¿Qué te interesa? Que es una relación una mica concreta tant amb l'arquitectura com amb l'art, com amb l'artesania i amb la industrialització una miqueta també, que són peces que crec que van totes una mica lligades. La meva experiència pròpia, el meu avi era pintor, la seva història per mi crec que va ser el punt de partida una miqueta, d'aprendre a mirar. Busco en els artesans justament una part d'ell, aquesta sinceritat i aquesta manera de treballar el material i aquest compromís amb la feina feta. Busco aquesta màgia també, busco aquesta capacitat de treballar amb equip. Les espardenyes i vicenques les porto des de fa molts anys. Poso la gent em para pel carrer i em pregunta d'on les he tret. Es dic, porta-les cap aquí, ven-les a la teva botiga de luxe. I diu, va, diu, dibuixa'm una petita col·lecció i jo te les veig. I me'n vaig anar cap a Eivissa perquè aquestes sabates són originàries d'Eivissa i Formentera. I d'aquí el nom de la marca, que és el Ball Pagès, que és la dansa tradicional d'Eivissa i de Formentera. I sense elles i amb el treball quotidià cada dia de provar, de fer canvis, de tornar-nos a equivocar, tot això no seria possible. No tingueu por a anar més enllà, no tingueu por a fer canvis. En Ànima tenemos es una cadena catalana que tenemos un par de hoteles 5 estrellas en Barcelona. No entendemos el lujo desde un valor económico, sino entendemos el lujo desde el valor del tiempo, desde el valor de la sostenibilidad. Somos un amplificador y un altavoz de ellos y creemos o nos sentimos en la obligación de transmitir esta cultura que ellos han heredado durante todos estos años. Pues hemos trabajado con todo tipo de artesanos, ebanistas como puede ser Amogar, Amenities, hemos hecho ahora una colaboración con Roda, que es alta cosmética natural, pero sí que no tengáis miedo a pecar la puerta, a presentar vuestros trabajos. Teniu preguntas, hoy? M'heu dit això. Tiene que haber gente que salga a contar lo que hace, que lo que hace lo pueda enseñar a otros, que pueda transmitir esa cultura. Pues sí que creo que es importante que haya una base en el digital, pero no sé si Instagram quizás es la buena. Yo lo utilizo como base de datos. Com l'artesania, crec que em sembla que hauria d'anar de la mà una mica de la industrialització per poder avançar mica en mica, però sí que és veritat que estem en un moment clau ara mateix, on et vénen a buscar. La artesanía no tiene que ser tendencia, que la artesanía tiene que ser sostenible en el tiempo. Vamos a ver, para mí el lujo es la verdad. Claro, si encima se lo das con una técnica impecable, si está perfectamente hecho, si te puedes permitir el lujazo de decir llevo las mismas alpargatas que llevaba mi tatarabuela, eso es lujo. Un consejo, una herramienta para acabar cada una de vosotras que les daríais al sector artesano. Creo que tiene que salir del Estado, que es cultura, que es de todos y que
y que hay que potenciarlos y que hay que ayudarles. Yo les diría que no dejen de hacer lo que hacen, es que más que buscar las diferencias de no me encuentran, yo no te encuentro, yo no te busco, yo no sé qué, justamente busquemos puntos en común, ¿no? Seguir haciendo, como bien dice Marta, lo que hacen, seguir poniendo el alma en eso. Entonces, muchas gracias a todas cuatro por compartir esta taula rodona con nosotras. Sempre queda moltes respostes pendents, no? Però també és interessant, no? Fer-se preguntes. En aquest quart bloc i últim bloc parlarem de futur, les tendències que venen, com l'artesania pot doncs, formar part d'elles. Hay algo que de verdad, un verdadero lujo, que es poder contar con profesionales que han sido, que son capaces de mantener oficios que requieren tanta dedicación y tanto tiempo hasta que se llega a una maestría. El estudio que ha promovido el World Craft Council tiene un objetivo que es ampliar el conocimiento que tenemos sobre la industria o el sector de la artesanía en Europa. El tamaño estimado del mercado europeo de la artesanía supone unos 153 millones de consumidores y unos 50.000 millones de euros en valor. Se calcula que en 2022 el gasto anual promedio de artesanía del comprador europeo fue de 346 euros. Entre las tendencias globales que afectan a la artesanía y que consideramos más interesantes, tendríamos en primer lugar la que llamamos ancestral de moda, Crafts and Technology. Tenemos también la tendencia global que llamamos Oda a la imperfección. Un ejemplo sería el trabajo de la ceramista Alana Wilson. Y todos tres, al final, creo que el punt en comú es que sois tres activistas. ¿Qué creéis, con la visión que tenéis cada uno de vosotros, que el artesano debería poner su esfuerzo, tanto de tiempo como de talento, como de inversión económica, para tener un futuro mejor? Gracias primero de todo por recibirme aquí. Tengo un taller de marcos antiguos, soy doradora en Ginebra, en Suiza, durante más de 20 años sola. Es muy eficiente dejarse ayudar, es muy eficiente mirar hacia afuera, hacia lo que está pasando en el mundo y aprender, aprender, aprender. Ella ho ha dit molt bé, jo afegiria un parell de coses. Jo crec que seria crear alguna cosa del que realment valgui la pena parlar. Estratègia, què vol dir? Quants calés vols guanyar a l'any? Què implica això en número de peces al mes? Quan un fa el que li agrada, ja està. O sigui, si tu ets feliç, és perfecte. I jo crec que això és part de l'èxit de l'artesà. A vegades et passen les hores perquè t'encanta el que fas, però sí que t'has d'organitzar una mica per diversificar i fer també la part de màrqueting, vendes, tot això que és més rotllo. I si no ho fem, ho subcontractem. Quin és el paper de les associacions en el futur de l'artesania? Bueno, yo creo que son fundamentales. En toda Europa nos hemos dado cuenta que estábamos perdiendo todos nuestros talleres, estábamos perdiendo toda nuestra artesanía y con ello íbamos a perder nuestra capacidad creativa. Con una guía que se llama España Artesana, encontrar a la gente a través de guías, porque está muy bien Instagram, pero a poco que la gente sea vagamente como yo, lo miro 5 minutos y lo tiro porque me da la sensación de que estoy leyendo el hola y que es una pérdida de tiempo. Y la tercera cosa que estamos haciendo es la educación, que es un programa que consiste en darle a los jóvenes artesanos un micromáster con herramientas para saber comunicar en las redes sociales, para saber un mínimo de crear producto, crear marca, etc. El World Craft Council, ¿qué es? Es una organización on tenim 35 membres de 22 països europeus que el que fan és promocionar l'artesania als seus països. O sigui, membres són el CECAM, Funes Arte, el Crafts Council UK, el Design and Crafts Council d'Irlanda, els de França que han anomenat la Belén. Tots aquests formen part d'aquesta organització i la nostra feina és fer visible l'artesania. I hem de sortir del fas. La pandèmia ens ha ajudat a sortir del fas, de la immediatesa, de la rapidesa de tot, i ens estem adonant que valorem els productes d'aquí, fets a casa, sostenibles, circulars, i tot això ho hem d'aprofitar. I aquest és el futur de l'artesania. Tenim moltes oportunitats i moltes possibilitats. I com deia el Rubén, els clients sí, els trobarem amb prova-error, com deia abans la Gemma.